la jota a lo ligero, que requiere del bailador tremenda esfuerzo físico. Lo que puede parecer una tontería de dar saltitos, óiganme. Bueno, muchas gracias al grupo de danzas de Tanos, que nos deleitan todos los años, aun teniendo otros compromisos, que me consta. Gracias de nuevo por vuestra asistencia. Agradecer al consejero, al nuevo consejero que tenemos de ganadería, pesca, alimentación y no sé cuántas otras cosas más. A nuestra alcaldesa, que no nos falla nunca, y a quien tenemos que agradecer mucho el que hoy podamos estar de nuevo aquí. A todos los presentes, bueno, tenemos a un concejal también nuevo, a Fran, que también le vamos a dar la lata de vez en cuando tengamos que hacer algún evento de los que normalmente hacemos. Y a todos ustedes que nos honran con su visita, rogándoles que pasen por los puestos de los queseros. Es un producto de Cantabria, de los cántabros, y para los que no son cántabros es una delicia el degustarlos. Yo no me voy a extender más. Muchas gracias a todos, que pasen buen día, y a los que están veraneando, que pasen lo que les queda en Cantabria estupendamente. Muchas gracias. Buenos días, muchísimas gracias por su asistencia a la Plaza de Fuego y a la Feria del Queso, la quinta edición, junto con la Cofradía del Queso de Cantabria, el consejero Pablo Palencia y yo vamos a inaugurar. Son 13 los stands que tenemos, o las casetas que tenemos, con las tres denominaciones de origen que tenemos en Cantabria, y representando pues a ese sector ganadero, al medio rural, a esa elaboración artesana y a la variedad de quesos que tenemos en Cantabria. Es un producto ideal para cualquier dieta, ideal para cualquier momento, y también porque sustenta parte de la economía de Cantabria. Por eso es habitual que, además de todas las actividades que tiene la Cofradía del Queso, pues apoyemos en esta feria. Es habitual que se celebren dos citas importantes al año: el capítulo de la Cofradía del Queso de Cantabria, donde somos anfitriones de muchas cofradías a nivel nacional o internacional, y también esta feria, en donde son los propios queseros, como les llamamos cariñosamente, quienes están al otro lado del mostrador, quienes explican al consumidor pues qué tipo de queso, cuál ha sido la elaboración, cuál es el tiempo de curación, y en donde todos los santanderinos, los cántabros, los visitantes y los turistas que están en este momento en nuestra ciudad pues pueden tener la oportunidad de comprar o también de degustar, porque hay un precio especial para refresco y para pincho, que en muchas ocasiones pues hace falta probar para decantarnos cuál es el queso que queremos llevar. Seguir promocionando nuestros productos. La gastronomía de Cantabria es muy rica y debemos de apoyarla, de seguir generando alternativas de ocio ligadas a la gastronomía para todas las personas que en estos días están en la ciudad, e invitar a todos a que vengan del 4 al 6 de agosto en horario de 12 a 3 y media y de 7 a 23 horas. Hoy además, en esta inauguración, ha estado amenizada por la agrupación de danzas Virgen de las Nieves de Tanos, a quien también agradecemos que juntos unamos el folclore, la cultura y la gastronomía de Cantabria. Así que encantado, y hacemos esa invitación, ese llamamiento a todos para que asistan a esta feria. Le paso la palabra al consejero. Muchas gracias, alcaldesa. Buenos días a todos. El queso es algo más que un producto gastronómico. Es cultura, es historia, es tradición. Es un reflejo del pasado, pero también del futuro. Porque el queso es la visibilidad del sector primario, de los ganaderos de leche. Y es un reflejo de esa economía tan importante, que es parte de nuestra historia. Consumir productos locales es potenciar la economía de las zonas donde vivimos. Es un
es una manera de potenciar el relevo generacional, una apuesta de futuro para los jóvenes y un mantenimiento de nuestras tradiciones y nuestra historia. Por eso estar aquí para nosotros es, desde luego, un orgullo y queremos seguir apostando por este tipo de iniciativas de los mercados, de las ferias, que también están organizadas por la Cofradía del Queso y que desde la Consejería de Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria pretendemos continuar apoyando en el futuro, porque para nosotros es apoyar el sector primario, la economía y la viabilidad del futuro de los jóvenes de nuestra comunidad autónoma. Muchas gracias a todos.